¿Qué pasa en Ucrania? Compartimos esta nota que tiene que ver también con esta situación de la crisis energética. Ucrania que sigue en guerra con Rusia y otra situación de este conflicto militar. Las temperaturas superiores a 30 grados que han empezado a registrarse en toda Ucrania aumentan la presión sobre el sistema eléctrico del país, que ha perdido desde marzo alrededor de la mitad de su capacidad de generación debido a los bombardeos rusos. En su lugar, Ucrania debe recurrir a apagones programados e importaciones masivas de energía para hacer frente al déficit. La empresa nacional de electricidad Ukranergo informó este viernes de que la cantidad de electricidad importada de Rumanía, Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Polonia ha superado por primera vez esta semana la barrera de los 30.000 megavatios por hora. Según explica la empresa, estas importaciones y la suspensión de las exportaciones de electricidad que realizaba Ucrania a diario permiten afrontar el aumento del consumo sin imponer un nivel más severo de restricciones. Con la interrupción del suministro eléctrico, muchos salen a la calle para arrancar el generador de gasolina que tienen colocado de manera permanente junto a sus terrazas o a la puerta de su local. Cafeterías, restaurantes, tiendas de alimentación y farmacias u otros negocios que no pueden permitirse dejar de funcionar durante los apagones siguen atendiendo al público durante esas horas en medio del ruido constante que sale de cada uno de los generadores.